musical. Le damos gracias a nuestro profesor Moreno, que se encuentra aquí, él que nos da la clase sobre la música. Y bueno, gracias a mi Dios, aquí estamos empezando un nuevo año en la música, que vamos avanzando cada día más en lo que es la música y a los que les gusta la música. Soy interno de aquí de la cárcel metropolitana de Cúcuta y llegué aquí a esta cárcel no sabiendo nada de lo que era la música, pero me gustaba la música. Aquí fue donde aprendí a tocar varios instrumentos, lo que es este, que es la organeta, la guitarra y varios instrumentos que son de percusión, gracias a nuestro profesor Moreno, que ha sido un excelente profesor, que nos ha sacado adelante y para llevar lo que es la música a nivel nacional y a otra parte, lo que es la calle, que aquí de pronto aquella persona que pensó que nosotros éramos no aptos para la sociedad, pues ahora somos aptos para la sociedad porque llevamos algo que es hermoso para el oído y para el alma, para el corazón de aquella persona que también le gusta la música, y los invitamos a que sigan adelante y a aquella persona que le guste la música, sigan en la música. Nosotros aquí en el complejo penitenciario de Cúcuta, en este momento esta grabación es por la cuestión de la música. Yo soy integrante de la Escuela de Formación Musical de acá de Herón, gracias a nuestro profesor Moreno, que nos ha enseñado, nos ha dado la oportunidad de saber de que tenemos posibilidades en la vida, y en la vida es bonito saber de que uno al menos tiene la oportunidad de poder tocar un instrumento, de que de pronto yo por lo menos cuando estuve pequeño no tenía la oportunidad de poder tocar en alguna agrupación o algún instrumento, y gracias al profesor Moreno pues hemos tenido aquí la oportunidad de poder tocar. Yo me estoy especializando en el piano, me gusta también la guitarra, y pues el mensaje que les puedo enviar es a los demás compañeros internos de que tengan la fe y la fortaleza de que sí hay algo para cambiar y que podemos cambiar, y que no todo es lo malo, sino siempre mirar siempre algo positivo de nosotros. Yo soy Miguel Arley Duarte, me despido de ustedes, muchísimas gracias. Arroyo. Primero que todo le doy las gracias a mi Dios por darnos esta oportunidad, y ante todo pues por el profesor Moreno, muchas bendiciones de parte de él, gracias al Señor. Hago parte de la Escuela de Formación Musical COCU, soy interno acá de la penitenciaría de la cárcel Moreno de acá de Cúcuta. Sí, yo soy una persona que en realidad pues no está mucho metido en el ámbito de la música, pero sí, gracias a mi Dios pues me di cuenta que este es una forma de salir adelante. Sí, estar pues alejado de los problemas que gracias a mi Dios pues siempre nos invaden, pero ya con esta prioridad que nos ha dado el profesor Moreno con su formación musical para todos nosotros, le doy gracias a él, porque en realidad pues somos unas personas, sí, como lo dijeron anteriormente, pues aptos para la sociedad. Queremos divulgar, llevar esto, este mensaje a nivel musical a todas aquellas personas que en realidad creen que no son capaces de seguir adelante, pero sí, sí somos capaces de seguir adelante, gracias al Señor. En todo caso, pues, pertenezco al complejo carcelario de Cúcuta. La verdad es que hoy estamos haciendo esta grabación con el único fin de que todas las personas que tengan la oportunidad de poder observar este video sepan de que nosotros somos internos, pero personas que queremos salir adelante. Gracias a Dios y al profesor Moreno, que nos ha enseñado mucho a través de los instrumentos, de la música, y hemos salido adelante. Hoy le damos gracias al profesor Moreno por toda la enseñanza que nos ha transmitido a través de los instrumentos, a través de la teoría, de la práctica, y estamos cada día avanzando más. Hoy, cuando llegamos acá a este complejo carcelario, la verdad es que no sabíamos nada de música, pero hoy podemos decirle a todos ustedes, ya tenemos una base importante. Ya conocemos mucho de música, ya conocemos bastante de instrumentos, y es la forma como nos estamos cada día capacitando a través de la Escuela de Formación Musical. Como pueden ver, yo soy Jair de Jesús Ardila Daza. Pertenezco también aquí al miembro musical, pues ya con mis compañeros, con el profesor Jaime Moreno,
quien realmente nos han instruido cada día más en el mundo musical, pues aprender un poco de la guitarra, aprender un poco de la caja, de la guacharaca, del acordeón, de muchos instrumentos realmente. Pues como pueden ver, estamos aquí, mi compañero Hugo y yo, pues diciéndole a todos ustedes que para adelante, que aquí no podemos realmente seguir avanzando, seguir aquellos que les gusta la música, poder comprender, poder saber realmente un poco más de la música. No se rinda, sigan adelante. Solo realmente pongan la fe en el Todopoderoso que se llama Jesucristo de Nazaret. Gracias a todos. Este es Mundo Musical. Gracias. Un consejo para todos. Todos aquellos que tienen sueños, aquellos que tienen algún anhelo, un deseo, sigan adelante que sí se puede. Somos Cristo. Querido personal que nos está escuchando, yo soy interno de la asociación aquí de hombres de la Casa Modelo Cúcuta. Para mí es un honor poderles transmitir este pequeño mensaje, esta pequeña oportunidad que nos ha dado el destino de podernos comunicar por medio de este medio. Me llamo Richard Borrero, estoy recluido hace más o menos 5 años acá. Cuando empecé a estudiar música no sabía absolutamente nada de música, pero me ha servido mucho la música para formar mi carácter, mi temperamento. He aprendido muchas cosas valiosas que me ha inculcado el instructor Moreno, que es nuestro profesor de música. Y me siento muy contento de poder en este momento comunicarles que gracias a Dios, ahí poquito a poquito se cumplen los sueños de cada uno de nosotros. Que no fallezca, lo importante es la constancia de cada uno de nosotros para seguir adelante. Dentro de la composición musical toco el clarinete, también se ven a tocar el saxofón. Y es un reto, creo que es un reto porque es una persona que pues, tengo 37 años y es hermoso, la música es hermosa, me ha enseñado muchas cosas maravillosas. Y les digo a cada uno de ustedes que no pierdan el impulso. Aquellos que están empezando, que de pronto por la edad piensan que porque están viejos no son capaces de aprender algo, yo les digo que usted puede. Primero confiando en la misericordia del Señor que nos ha dado la oportunidad valiosa de seguir adelante. Y pues es todo lo que el poquito mensaje que les quiero decir, y que pongan la confianza primeramente en el Señor y que le pongan la emoción que la música. Hago parte de la Escuela de Formación Musical de la Cárcel Modelo de Cúcuta. Gracias a mi Dios, pues se ha brindado esta gran oportunidad. Primeramente a Él se lo agradezco. Segundo, un buen instructor. Y Dios nos ha dado como ese favor inmerecible de colocarnos al lado un buen instructor. Ya por la cual en la calle, pues nunca se brindó esta oportunidad y Dios tiene buenas oportunidades para nosotros aquí. Le agradezco a Dios primero que todo, ¿sí?, por esta oportunidad. Segundo, les quiero decir que la música es fenomenal, es el lenguaje del mundo para todas las personas y de verdad debemos aprender a disfrutarla, ¿ya? Lo segundo, gracias a Dios pues se nos ha dado la oportunidad de conocer varios instrumentos como es el violín, la guitarra, el piano. Si ¿Sí ve que antes pues no teníamos esa oportunidad? Dios nos está brindando esta oportunidad. Muchísimas gracias y mi consejo, no dejen que ninguno les dañe los sueños.